gente, buenos días a todos, muchas bendiciones. Hoy les traigo una receta cubana, pato en salsa. Y siempre, como digo, con mi toquecito personal. Yo voy a coger, en este caso voy a utilizar un pato, es nuevo, tiene 2 kilos 300, 4 libras con 600 gramos. Y lo primero que vamos a hacer es poner agua, cantidad necesaria, según para el tamaño o la cantidad de pato que vayan a hacer, y le vamos a poner salsa. Si pueden conseguir la salsa de mar, mucho mejor. Esto va a hacer que el pato quede como más suave, más jugoso, y sobre todo para que le quite también ese tufito que a veces me dicen, coño, Marti, pero el tufito que tiene, yo les aseguro que no le va a quedar su tufo en todo el proceso que. Cómo lo vamos a ir haciendo y se los aseguro. Yo voy a cortar mi pato, lo voy a lavar muy bien y lo voy a poner en agua y salsa, pero también le vamos a poner un buen chorro de vinagre. Bueno, y a la vez que tengamos nuestro pato cortado, vamos a ponerlo, ir poniéndolo acá. La pechuga la voy a hacer extra. Después, para otra comida, porque nos gusta más esta parte. Entonces, le vamos a poner también nuestro vinagre, también. Y lo vamos a dejar mínimo por una hora. Ya regresamos, lo dejamos quietecito ahí y ya regresamos para empezar con el siguiente paso de nuestro pato en salsa a lo cubano. Lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de pimienta. Yo lo puse así para que escurra. Vamos a salpimentarlo. La cantidad necesaria. Vamos a ponerle la salsa, un poquito de salsa. Vamos a revolver y mientras déjenme lavarme las manos, mientras tengo ya en la candela nuestra caldera donde vamos a hacer, no sé si ahí lo pueden ver bien o aquí mejor, ok, vamos a esperar a que se caliente un poco más para sellar un poco ya nuestro pato. Vamos a ver si ya está ahí. Vamos a echar ahí de poco en poco, porque yo quiero que se selle un poco, no que se cocine. Por eso debe estar así bien caliente. Y si echamos el pato todo junto a la vez, pues lo que hace es que baja los grados de nuestro aceite. Y se cocinaría nuestro pato. No se sellaría. Y así sucesivamente hasta echar todo nuestro pato. Vamos a ir sacando las primeras costitas. Así que se. Todavía el pato no está. La vamos a ir retirando. Y ustedes verán que de esta forma no tiene ese sabor. Como le que hay muchos que dicen, ay, el pato que tiene ese gusto, ese tufo. Pero ya con esto ya verán qué cosa más rica. Bueno, a la vez que hemos terminado, lo primero que vamos a hacer es poner ya nuestro sazón, que en la cajita de, perdón, al final del video siempre van a estar los ingredientes. Una cosa que le quiero decir, la cúrcuma y el jengibre es opcional, ¿ok? Porque tengo un poquito de dolor de ciática y demás y quiero cocinar con ella, porque es antiinflamatorio y demás, esto es opcional,
para las personas que vean, y si se lo quieren poner, se lo ponen. De todas formas, yo lo voy a poner opcional, la cúrcuma y el jengibre. No lo lleva. Con el fuego medio bajito, vamos a poner ya nuestro sazón, nuestros condimentos. Y vamos a esperar a que se poche un poco para agregarle, voy a poner tomate ya, para que lo vean acá. Voy a poner un tomate, dos tomates triturados, de esos de que le dicen de pera. Y voy a ponerle también esta pasta de puré, un poquito, más o menos dos cucharadas. Le voy a poner también un vino, el vino seco o cerveza. Y le voy a poner pimentón y comino. Y esto es casi al final, lo que es el comino con el pimentón. Nada más que se poche un poquito, ya regresamos para poner nuestro puré acá dentro. Y el pato, por supuesto. Vamos a agregarle un poquito de sal. Recuérdense que le puse al pato un poquito de sal, pero va a quedar desabrido. Solo así, un poquito. Y siempre probamos para ver cómo está, si le falta un poquito, si le falta, si no le falta, ¿verdad? Y decirle que yo cogí ají cachucha de Cuba, pero yo sé que muchas personas no tienen aquí como yo, eso es porque a veces me lo regalan. Se puede coger, para que le dé el mismo, casi el mismo sabor del cachucha, cojan el pimiento larguito verde estilo italiano y la mitad o un cuarto del morrón rojo. Y le hacen la liga y ya van a ver qué cosa más rica. Bueno, aquí ya vamos a poner nuestro puré, escucha, nuestro tomate natural, ya triturado. Se me fueron unas pepitas, pero le quito las pepitas, son las semillitas. Y le vamos a poner también, más o menos, yo se la tiro al ojo, dos cucharadas bien rebozadas, o casi tres, de pasta de puré. A su gusto. Revolvemos. Ahí, bien rico. Vamos a ir poniendo ya nuestro pato. Vamos a ir poniendo acá nuestro pato ya. Miren qué cosa más rica. Ahí se va a hacer nuestro pato. Bien rico, bien sabrosón. Ustedes van a ver qué cosa más rica, qué sabor. Si lo hacen así, mi gente. Ahora mi marido quiere mojar ahí un pedacito de pan. El pan de calabacita que hice ayer, que está en mi, aquí en mi otro canal, blog Cocina con Martita y José, para las personas que quieran visitarlo, ¿verdad? Esto se hace así en cubo a veces, ¿verdad? Se moja así un poquito el pan. Como me regañaba. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Le voy a poner nuestro vino. Si desean ponerle, escuchen bien, si desean ponerle una cervecita, le va a quedar fenomenal. Créanme, que también le va a quedar riquísimo. Vamos a esperar a que se evapore un poco, unos 3 minuticos, y él va a soltar grasa. A medida que vaya soltando grasita por toda la orilla, se la vamos a ir retirando. Lo voy a poner a fuego medio bajito. Y le voy a agregar ahora ya lo que es nuestro comino con el pimentón. A veces cuando mi madre lo hacía, le echaba también un poquito de bija, que es lo que se le llama la,
el bijol. Solo le voy a poner mínima cosa de agua, pero mínima. Así, solo mínima porque va a soltar. Pero solo así, miren. Ya, dos deditos de agua. Él va a soltar y yo quiero que no quede aguado. Y este pato me tomará un tiempo porque es nuevo, unos 40 minutos. Se me había olvidado, mi gente, vamos a echarle un poquito de azúcar. Se le puede poner ahora, no tiene nada que ver. Para recortar un poco lo que es la acidez por el tomate. ¿Ok? Así que seguimos aquí. Bueno, mi gente, hasta aquí ya la terminación. Miren qué cosa más rica de nuestro pato en salsa a lo cubano. Espero que lo pongan en práctica. Les voy a enseñar después con qué lo voy a acompañar. Les voy a tirar una foto. Así que miren qué cosa más rica. Espero que lo pongan en práctica, que me comenten. Y espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Darle muchas gracias a todos mis suscriptores, a las personas que se están suscribiendo. Desearles un buen día. Muchas bendiciones y, como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, seguiremos en la siguiente receta. Chao, mi gente.